El teatro está a oscuras, solamente iluminado en la parte inferior de su pantalla por esos ordenadores de los compañeros de la prensa escrita. Se apagan las luces para que sea más espectacular ahora en cuanto se encienda esa puesta en escena de Carmen de Gines. Cuando la casa se queda vacía, los juguetes recobran vida. ¡Acción, potato! ¡Chivato! ¡Atención! Les habla el capitán Pulenia. Procesando la sede de datos de Miradalas. ¿Cómo está el ambiente, Bus? Presencia humana negativa. Buddy, ¿preparados para el encendido automático de la luz? ¡Preparado! ¡3, 2, 1, tracatá! ¿Está Fatito por aquí? ¡Hola! ¡Buf! Sí. ¿Cómo estaba el ambiente? El ambiente está bien. La que tiene que estar bien es la Barbie, la hija puta, ¿eh? Calle estoy, ya está aquí para hacerte reír. Pula allí a la Jessie, el tomato y marciano. La pastora, el perrito Slim, el dinosaurio Rex. Y también los soldados. Apaga la consola y pasa de los videojuegos. Que carnaval, vente a la calle con los muñecos y rincoteros. Juntos estaremos, nos divertiremos, ya verás. Con Calle estoy en carnaval. Aquí hay muñecos de trapo, aquí hay muñecos de goma, y ahí hay más de uno. No le funciona. Juntos estaremos, nos divertiremos. Con Calle estoy en carnaval. Con Calle estoy en carnaval. Con Calle estoy en carnaval. No cabe duda, es una de las chirigotas que más van a salir en fotografía de este carnaval, al lado de muchos pequeños, seguro de toda Andalucía, que van a venir a Cádiz a disfrutar del carnaval. Y mira, por poco este marciano se come a nuestro cámara Mateo. Sí, muy querida seguro por el público infantil, por eso decía yo antes lo de las chirigotas de comunión, porque al igual que muchas agrupaciones asisten a bodas y a otros festivales, pues también se está estilando cada vez más el hecho de que los grupos vayan a las comuniones. Pasó el año del Canijo de Carmona con las muchachas del Congelado, que iban vestidas de princesas de Disney, y este año suponemos que pasará lo mismo con el Cherry. Bueno, y hoy Barbie, esperemos que no sufra ninguna incidencia, porque en preliminares sufrió un bajón de azúcar, se tuvo que ir, ¿eh? La guitarra, nada más ni nada menos, que es parte fundamental de la chirigota, pero el pobre hombre se quedó prácticamente que entró un desmayo, ¿no? Un yuyu, que se dice aquí en Cádiz. Rompecabezas, también rompecabezas, y nadie consigue unir todas las piezas para que logre brillar mientras progresa. Cada uno un pasatiempo en manos de este gobierno, cada un tablero de ajedrez donde avanzar, pero no existe el movimiento, se ha parado el tiempo. Nadie como el Monopoly del falso dinero, que en donde la banca se lo lleva todo. Nadie es el barco de los piratas, pero no tiene tesoro porque le robaron su plata, su plata, su plata.
desapareció. Los gaditanos son como marionetas, pienso como maribula, el porvenir de su tierra. Señora alcaldesa, sácalo de este baúl y a ver cuándo se espera. ¡Otra vez!
ni resentimiento, ni resentimiento. ¡Guapa! Lo que queda del repertorio lo canta sola con todo tu cuerpo. El pudiera tiene chica, el potato no tiene nada. Sin embargo, el burlallía. Soco, ¿verdad? Ese final de este cumple que guarda relación con el incidente que antes comentábamos de la Barbie, que se tuvo que ir por una bajada de azúcar, y se han vengado el resto de juguetes. Han dicho que tiene que terminar el repertorio él solo, o ella solita en este caso. Y ahí la han dejado la pobre, triste. Y un cumple también. Bueno, pues escrito el primero, teniendo en cuenta el orden de actuación de hoy, que salían con el gorro de la comparsa anterior, la de los muñecos de Cádiz. Ese es el mérito que tienen también las agrupaciones del carnaval, que son capaces de crear letras en tan solo unos días, de un día para otro, porque ellos actuarían el último día de preliminares, y en dos días o en tres han hecho el cumple. Mr. Potato con sus orejitas. Todos estos personajes van a ser la película de los más pequeños. Será la novia de Woody. El gatito, la novia de Woody. Y ahí el Lulu, que la verdad es que le viene que ni pintado el disco de Bulangía, porque es el más grueso de todo el grupo. Los niños solo tienen que comprar más chiquitito, conmigo no pueden. Ahí sí que no hay espacio para meter a este. Una chirigota que recordarán porque fueron el escuadrón de los Jartibles. Esto sí que es bonito. Esto se equivocó de inglés. Así.
decir algo, Buddy, quiere decir algo. Espera, míralo. A ver, toma ahí. ¡Cabrona! El día que me llevan a la guardería es una lotería, es una lotería. Según el niño que me coja para jugar, depende que disfrute o lo pase fatal. Si viene Irene, que use la Irene. Si viene Diego, el niño más bueno. Si viene Lola, la Lola, la Lola me va a arrancar todo. La Lola me tira por el barco, la Lola me pega los mocos. La Lola que viene, rápido, rápido, rápido. Padre nuestro que está en el cielo, que cojármelo, que cojármelo. La barbilla el que es un culebrón, ella está por él, pero él por ella no. Ella lo busca, lo provoca, lo seduce con un guiño con su boca. Ella lo mira con pasión, la roba del corazón, pero él míralo como se hace revolón. La barbilla está todo loca, 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 de que se ha enamorado, loca, loca, loca. La barbilla está todo loca, de que se ha enamorado, y el que está loco, loco, loco por un soldado. Metido en esta habitación, necesito un plan de fuga para escaparme, que me dé la salvación. Yo me largo, seguidme todo el que quiera. Nos marchamos contigo a donde sea. Desembucha, venga, Buddy, cuéntanos de lo que a ti se te ocurrió. Entre todos hacemos una torre humana. ¡Yo! ¡Una torre humana! Alcanzamos el pollete de la ventana. ¡Yo! Al tendedero, nos soltamos por el cielo hasta el torno del tercero, rebotamos punta largo hasta el cable de la luz. Portereta, una, dos, tres, cuatro, ¡pum! Hasta el techo, el autobús. ¡Sálvate tú, Buddy! ¡Sálvate tú! Mira el Cherry con la chiquilla que ha salido de figurante, le acaba de dar un beso y que ha sido la forma de rematar este popurrí, por tanto esta actuación magnífica, muy aplaudida,
de nuevo el público que se levanta para animar y para alentar los ánimos de esta chirigota. Y el juego que da Mr. Potato en todo el repertorio, se quita la oreja, la boca se la cambia, en fin, nuestra parte que ha aguantado.